Santa Sede, el Papa visitó por sorpresa Nuevos Horizontes, la Ciudadela Cielo. En su visita sorpresa del 24 de septiembre, el Papa dijo a Nuevos Horizontes: «Ustedes dan testimonio de Jesús». El Santo Padre se desplazó hasta la localidad italiana Frosinone para visitar por sorpresa la Ciudadela Cielo y encontrarse con los miembros de la comunidad Nuevos Horizontes. «Vuestro testimonio también ha sembrado algo en mí hoy». La comunidad Nuevos Horizontes está situada en la localidad italiana Frosinone, a unos 100 kilómetros de la Ciudad del Vaticano, y fue fundada en 1993 por Chiara Amirante. Esta comunidad destaca por la hospitalidad y el apoyo que ofrece a personas necesitadas a través de centros de escucha y apoyo a la vida, hogares familiares, lugares y laboratorios para la agregación y reintegración laboral. Es aquí donde desde hace años se curan las heridas del alma de aquellos que en algún momento de su existencia, por diversas razones, terminaron en el túnel de las drogas, la adicción, el juego, la prostitución y luego en el otro túnel, ese del descarte, exclusión social y rechazo, incluso por parte de la propia familia.